Exactamente, ya venimos de festejo, empezamos el 24 con la participación, con la invitación que nos hizo por parte de la municipalidad y del profesorado del instituto. Y bueno, y ayer domingo, 28 de mayo, Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines, hacemos el festejo hoy, lunes 29, en las salitas. Bueno, ¿qué actividades van a tener para el día de hoy? Bueno, hemos preparado por salas escenarios lúdicos, entonces los niños van a ir pasando por diferentes juegos y entretenimientos que a lo mejor Marce te puede explicar un poquito de qué se trata. Bueno, ¿van a rotar desde la sala de 3 hasta 5 o cada uno en su sala? Cada uno en su salita, cada uno en su sala. Bueno, a ver Marcela, contarles entonces sobre estas actividades, ¿qué se ha tenido en cuenta a la hora de preparar, ¿no?, cada uno de estos juegos? ¿Cómo estás? Hola, buen día, gracias por esta entrevista, por tenernos en cuenta. Y bueno, nosotros pensamos en los, al preparar esta jornada, al planificarla, pensamos en los intereses de los niños, en la edad que tienen cada uno. Y bueno, cada docente con las alumnas residentes que nos están acompañando en este momento, planificamos juegos adecuados a la edad de los niños. En cada sala hay 4 o 5 espacios lúdicos donde los niños van a ir rotando en diferentes agrupamientos por cada espacio. Tenemos espacios donde los chicos hacen emboque, ellos fabrican las propias pelotas con papel de diario, papel de revista. Después tenemos un túnel donde ellos pasan abajo de ese túnel. Tenemos borradores con contas que las chicas han preparado ellas para que los niños puedan escribir, dibujar con fibras y luego borrar, reutilizarlos. También tenemos con maplets de huevos, tratamos de reciclar materiales, también reutilizar, donde los chicos van a armar especies de rompecabezas haciendo correspondencia. Y después tenemos juegos con rollos de papel higiénico que están colgados y los niños se van envolviendo con el papel higiénico, van envolviendo su cuerpo al ritmo de la música. Bueno, Marcela, más allá, por lo que estás contando de que se han preparado según las edades, tiene también, a través, como siempre decimos, ¿no?, a través del juego, tratar de seguir incorporando conocimiento a los niños. Exactamente. Hoy, por ejemplo, cuando yo te hablo de emboque, los niños están haciendo una práctica motriz, totalmente motriz. Cuando te hablo de correspondencia, es un inicio a la matemática. Después tenemos el arte. Esto de envolverse en el rollo de papel higiénico también tiene que ver con lo físico, lo motriz, la capacidad de moverse rápidamente para sacar la mayor cantidad de papel higiénico del rollo. Y bueno, también pensamos en el compartir, ¿no?, porque se va a hacer una merienda compartida con todas las salitas, entonces los niños interactúan entre salas, que es muy importante para nosotros y para ellos también. Bueno, hablábamos antes de las notas, chicas, y ahora vamos un poco a lo que es la experiencia, ¿no? Si bien hablábamos de los jardines, pero ustedes también como maestras jardineras. Con el paso de los años, la actividad va cambiando también porque los niños van teniendo acceso a otra información, a lo que es la tecnología, y eso hace que ustedes también tengan que cambiar la modalidad de enseñanza. Yo creo que sí, que a través de los años la educación va cambiando como va cambiando la medicina y nosotros nos vamos preparando y nos vamos ayornando a cada cambio que hay en la educación. Y como vos dijiste, los niños no son los mismos, la sociedad no es la misma, todo lo que hay afuera de la institución no es lo mismo y los niños tienen acceso a las TIC, que realmente es una herramienta que cuando es bien utilizada es de gran provecho para los niños, pero cuando es mal utilizada, o sea, cuando los niños no están controlados y tienen libre demanda con un celular, libre demanda con una computadora, ya deja de ser una herramienta buena para la educación. Nosotros aquí en nuestro colegio tenemos la materia de informática donde los juegos que ellos hacen o las actividades están pensadas en lo que nosotros enseñamos en la sala. Entonces, es una herramienta que apoya los aprendizajes de la sala. Y los chicos a veces se quejan y dicen, queremos jueguitos de los que vemos en casa, y bueno, no.
A veces se les da un pequeño recreo, pero generalmente todo está relacionado con lo que se va enseñando en la sala. Y sí, nosotros también nos vamos ayornando a las TICs. Quizás cuando empezamos a dar clase no íbamos a pasar un cuento en video. Y ahora sí, porque a los niños les gusta. También les gusta escuchar que leamos de un libro o ver un libro, les apasiona. No vamos a dejar nunca el libro de lado. Pero tenemos que también poner video, poner el cañón, usar televisores, usar pantalla, pero en la medida que lo vamos necesitando. No es que lo usemos todos los días o todas las semanas. Sin duda, María Angélica, que esto de buscar actividades que llamen la atención a los chicos, porque son chicos que, bueno, en la institución recibe de 3 años, sala de 3, sala de 4, sala de 5, mantenerlos ocupados y activos todo el tiempo, ¿no? Bueno, de por sí que los niños, como decía Marcela, yo digo que como maestras ya viejas de experiencia, yo digo, no son ni mejores ni peores, sino que son diferentes. Entonces vienen súper estimulados, con mucha información y son niños mucho más activos. Entonces hay que buscar recursos, estrategias, la metodología de cómo poder impartir el conocimiento, pero con entretenimiento, digamos, que el niño esté a gusto, le agrade. Porque el niño es una característica de los niños de 3 a 5, bueno, a toda edad, a quien no le gusta divertirse también mientras aprenden. Bueno, es decir entonces de que en el día de hoy una jornada totalmente diferente, no solo para los chicos, sino también para ustedes. Sí, también para nosotras. Bueno, después tenemos un pequeño presentito también que les regala la institución de sorpresitas. Y bueno, aprovechar para saludar a todas las colegas de Villa del Rosario, maestras jardineras. Muy bien, muchas gracias. Sí, y también, bueno, yo quiero agregar que al final vamos a finalizar con una clase de expresión corporal utilizando como elemento globos, que la va a llevar adelante el profe Hernán, el profe de Educación Física, nos va a acompañar en esa actividad. Sí, un saludo especial a todas las maestras jardineras de nuestra ciudad y a todos los niños que concurren a los jardines de infantes.